Diz pra mim que hoje não dá pé, que as nuvens não dormem enquanto eu me afogo em você. Diz pra mim que hoje não dá pé, que as nuvens não dormem enquanto eu me afogo em você. Baby, não viaja em mim. Cê disse que eu não sou assim, mas lembro quando nada dava pé, mas eu consegui nadar e fugir. Baby, eu não tô nada bem, falei tanta besteira e me tornei refém. Mas lembro quando nada dava pé, você se contradizia, eu também. Cê sempre me aponta, que quando eu discordo lembro que eu tô na ponta. Que sempre que eu me deito volta aquela pergunta, se eu quero a liberdade ou ter você só pra mim. Não foi normal, pra mim que hoje não dá pé, que as nuvens não dormem enquanto eu me afogo em você. Diz pra mim que hoje não dá pé, que as nuvens não dormem enquanto eu me afogo em você. A noite cai, o frio abraça quem vê. Não deixei de cantar enquanto a vida me decorda, não tem ordem de parar. Não me permitirei parar, me diga, porque seu jeito não passa pelos meus sentidos de desejar você. Tão bom quando o tempo passar depressa, via que um dia talvez nem pensasse mais nessa. Vez que o dia foi bom pra mim, pra você. Baby, não viaja em mim. Cê disse que eu não sou assim, mas lembro quando nada dava pé, mas eu consegui nadar e fugir. Baby, eu não tô nada bem, falei tanta besteira e me tornei refém. Mas lembro quando nada dava pé, você se contradizia, eu também. Diz pra mim que hoje não dá pé, que as nuvens não dormem enquanto eu me afogo em você. Diz pra mim que hoje não dá pé, que as nuvens não dormem enquanto eu me afogo em você. Buenas, buenas. A ver qué pasa que no tenemos cámara hoy. ¿Qué pasa que no nos funciona la cámara, carancho? A ver. Hola, mi gente linda. Sergio Ox, Mr. Alex. Ahí, Sailar. Zona querido, ¿cómo va eso? Buenas, buenas, buenas. ¿Qué pasa que no tenemos webcam? A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que se picó la cámara?
A ver, la vamos a desconectar y volver a conectar. Un momentito, gente. Gente linda. A ver. Vamos a verificar algo. Qué raro, gente. Esa por tu querido. Buenas noches, buenos días. Dependiendo de dónde estén. Ay, a ver, acá arrancó. Y acá en Streamlabs. ¿Qué pasa con esa cámara? Vamos a ver. ¡Esa! Ahí vamos, mi gente. Vamos, ahí creo que ustedes me están viendo, ¿no? ¡Esa! ¿Cómo va eso, gente? ¿Cómo va, mi gente linda? ¡Ah, qué jodido está el frío! Ahí va, vamos a separar acá un poco. ¡Esa! Ahí vamos. Bueno, gente, ¿cómo va eso? ¿Qué se cuenta? Sasinok, Flor, Noob, Lucho Pro Game, acá siempre como siempre firme, tecito, cafecito, en este caso un rico té chai, té de la India, como le dicen también. Esa gente está sumando ahí. Bueno, esta noche vamos a estar jugando, vamos a estar cazando fantasmas o algo así, o vamos a hacer fantasmas que vamos a estar siendo casados. Vamos a estar jugando ni más ni menos que, a ver si les puedo mostrar. Vamos a abrirlo, la primera vez que lo abro. Lo descargué, lo compré otro día, lo descargué y aún no lo he abierto jamás. Así que vamos a ver de qué se trata, mi gente. Se llama Midnight Ghost Hunt. Así que vamos a ver esto de qué se trata. Si está bueno, no, se me hace que una idea, una cosa muy similar a no me sale el nombre, el viernes 13 o el otro que estaba esa stream del pebre. A ver, vamos a cerrar Steam, lo vamos a volver a abrir. ¿Qué será? Esa Sergio, querido. Nuestro tecito. Ya no está tan caliente como hace un ratito, pero todavía viene bien para la noche. Ya 1:11. Mira la hora que tenemos este sábado 28 de mayo del 2022. Un poquito fresco aquí en la ciudad de Córdoba. Muy bien, ayer. Hoy estaba un poco cansado de carrera, así que quizás en otro momento seguimos. La final del Champions no la estoy siguiendo, hermano. No la estoy siguiendo. Acá estoy viendo que me sale el FIFA. Está de oferta 84% de descuento por lo de la Champions League. Así que vamos a ver si arranca esto nuevo. Me decía que no estaba conectado a Steam, algo así. Vamos a ver. Vamos full screen. Ahí, a ver. Y lo vamos a capturar. A ver eso. Ahí aparece, aunque sea el el cuadradito del juego. Bueno. Capturo eso. A ver ahora. Midnight Ghost Hunt. Está bien, perfecto. Ese es el único que hay, así que espero que ya se capture. A ver. No veo que esté respondiendo. A ver, conectándose a los servicios. Ahora pareciera, sí, ahora sí. A ver, gente. A ver si ahí se los captura. Vamos a ver el tutorial. Ahí está, ahora sí.
Ah, lo que pasa es que ustedes tienen el problemita que... No, no están viendo, no está bien eso no está bien. Porque tiene que estar así, 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 así. Y ahí está, ahora sí van a ver. Ahora sí van a ver. Bueno, gente, ahí vamos, es a Yesgo. Bienvenido. Izquierdo, botón izquierdo dice la hora de cazar. Es la hora, es la hora. Estamos, ¿no? Estamos full, estamos ready. A ver. Creo que ahí es donde hay el audio. Esa. Siempre, siempre que nos levantemos a la mañana es un buen día. Un gran día, gente. Botón izquierdo. Con el botón izquierdo. Está. Ah, está, claro. Somos como unos cazafantasmas. Esa. Luz, cafecito. Claro que los fantasmitas no quieren que los encontremos. Los muebles, dice. Sí, me parece interesante, por eso lo compré, estaba de oferta. Yo siempre compro en oferta, no gasto más que en ofertas. A ver, denme un momentito. ¿Por qué mi teléfono está lento? Detesto. Teléfono nuevo. Va nuevo, ya tiene un año, pero. 38.400, 500 núcleos. Memoria de 30 gigas, no sé cuánto. 256 gigas de almacenamiento. Ah, y lo mismo. Laguea. No hay forma, la computadora igual. La mejor computadora del mundo tuve literalmente cuando la compré. Ahora ya no, pero. Y así mismo nunca alcanza. Nunca alcanza. No, papá, de Belgrano, pirata. Pirata hasta la muerte. Nah, igual me da igual el fútbol, me la suda. No me gusta. Pero mi abuelo, por herencia, era muy fanático. De hecho, éramos vecinos de la familia que era de la gente de los socios fundadores de Belgrano de. Familia Orgas. A ver si ustedes escuchan. Ah, no van a escuchar, claro, porque está saliendo el sonido por los parlantes. Entonces ahora sí. Ahí va, ahora sí van a escuchar. Vamos a subir bien el volumen. Arturo Orgas. Dador. Claro, papá. Pirata, a ver. Muerte. El radar sensible de los fantasmas. A ver. Equipo agotado. There's other gadgets. More on that. Of course, finding the ghost is only. You'll need a weapon to finish the job. Hay un arma. O sea, hay que matarlos a los fantasmas. This is your spectral cannon. Standard issue. Good. Fire again. Once more. Well done. There's more weapons to choose. You'll have 5 minutes to destroy all. If time runs out, the clock will strike. Midnight is the ghost. Hasta la medianoche. They become very. Ya, y los fantasmas nos van a cazar a nosotros. Es el tema ahora. A ver. Un momentito, gente. Que voy a publicar algo rápido. Les recuerdo de paso, pueden seguirnos en Twitter e Instagram. / Saportos. Querido, bien, acá vamos a empezar a cazar fantasmas. Y perdón, que bueno, no, perdón, eso no tiene nada que ver, me tengo que cambiar de cuenta. Esa, este es para. Se llama Midnight Ghost Hunt. Hay que cazar fantasmas, así que. Vamos a ver qué pasa. Bueno, entonces vamos a.
dijimos acá. Sí. Este es el tutorial. Necesito abrir esta ventana. Y igual esto me parece que no es tanto terror en sí, sino... Vamos a ver. Más acción, pero cuando nos casen los fantasmas, eso quisiera, ¿verdad? Quiero ir a la tienda, eso, ahí está. Y tendría que ser esto algo así, o a ver. Parece que mejor así la cosa. Esa, bueno, ahí salió más o menos. A ver. No, pero no es lo que quería. Opa. Esa. Ahora sí. Esto así. Esto así. Y esto así. Listo. Y esto así. Vamos a ver si está... ¿Cuántas publicaciones? Ahí de... Una sola publicación. Vamos a poner. Ah, pero Ghost, porque Ghost, no, está mal puesto, es así, Ghost. Hanta está, sí, hay publicaciones. Jaismir, querido. Ya estamos a medianoche. Bien, ahí va. Esto así, así. Cazamos fantasma. Salió. Listo. Vamos a ver entonces. All destroyed ghosts return to life. They want revenge. Muy mir. Your only hope is to survive until evac arrives. Stick with your team or try to hide. Either way, ahí está. The odds are grim. Ahora sí. So, don't let midnight happen. Get them all in the first 5 minutes. See that? Pull out your radar. You see any reading? Looks like there's a ghost nearby. Pull out your spectral cannon and let's find out. Fire on this chair to see if there's a ghost. Esa, y acá quedaron los pedazos, los restos. Hay que destruirlos también. Let's clean up this mess. Head over to the generator. ¿Dónde está el generador? Ahí. At the generator, you can change your gear and let's try switching your radar for a vacuum. Una aspiradora, a ver. Ahí está. That's the ticket. You'll be doing that a lot. You can use this vacuum to clean up destroyed ghost shards. Ah, ahí está, vamos a levantarlo. Let's go vacuum up the shards of the ghost you just destroyed. Vacuum ghosts still return at midnight, but in a weakened state. Ah, si los aspiras, vuelven igual después de medianoche, pero son más débiles. Y bueno, y ahora, acá. I think we've covered the basics, recruit. Lo básico, ya está. Before you go on your first hunt. Ah, ya me dio miedo antes de ir a cazar. I urge you to try out more weapons and gadgets. There's some target dummies set up acá, for you claro. Too. If you prefer to learn on the job, simply take the exit. Ah, practica rápido, a ver. Good luck, Hunter. We'll be watching you. Opa, ahí están los... acá desfibrilador, ahí de todo. A ver, ¿y qué la aspiradora qué hace? Sola, así. Sí, pero tengo que hacer las bolsas.
levanto los fragmentos. Eso. ¿Y qué? ¿Y una vez que están aspirados, qué hace? A ver acá, ¿qué más hay? Epa, hay varios artilugios raros ahí. Yo les recomendaría que se pongan pañal por las dudas. No vaya a ser. Y este puede tener fantasma adentro. Hay que cambiar, ¿cómo es? La aspiradora por el... Creo que era la sonda. No, el radar. Este. O la sonda también, cualquiera de los dos. Eso está lleno de fantasmas. Hay que darle. Y no interactúa nada. ¿Qué hace? Ahí está. Ajá. Y ahora cambio por qué. El artilugio por la aspiradora. Chao. Y aspiro. Venga. Además lo puedo ir trayendo así, chuchu, venga, venga, que no me lo vayan a revivir. Lo mejor chuparlo, listo. Me da miedo, no quiero ir a casa. Me da mucho miedo. ¿Quiere alguien jugar? Por mí. Bueno, va. Ay, no queda otra. No sé este mapa, así que todavía no puedo dar feedback, gente. Estamos en Early Access, ¿no? A ver cómo está. A mí siempre me gusta ver las gráficas. DirectX. ¡Oh! Y eso quería ver, que DirectX 12, papá. Claro, ¿cómo no va a poner DirectX 12? Sin límite, está bien. Sin V-Sync. Carga sincrónica, no sé qué hace rápido. DLSS le vamos a poner. Performance, que siempre va bien. Sí. Bueno, todo le vamos a activar ahí, el reflex. Está todo en ultra como corresponde, muy bien. Y ahí le dimos un toque más. Me pide reiniciar. Sí, no me dice. Ah, lo de la carga sincrónica, sí. Listo, reinicia rápido. Está, dale esto, reinicia rápido. ¿Ves? Qué bonito se ve. Ah, y de paso a ver si puedo poner el sonido. Quiero que salga por los auriculares, no por... Eso. Ahí está. Ahora sí. Así, así. Ah, no, pero eso solamente para la voz, no era para el audio. Bueno, a ver. Vamos atrás y lo voy a setear para que salga por mis auriculares, porque si no, se escucha por fuera y no me gusta. ¿Cuánta cosa para hacer andar? Bueno, como era primero y no lo había jugado, puede suceder que haya detalles siempre. Listo, ahí debería. Perfecto, perfecto. Ahí vamos de nuevo, ahí arrancamos de nuevo, gente. Esa, mi gente linda, vamos, ahí se está cerrando y ahora abrimos nuevo con todas las configuraciones nuevas. Debería andar mejor y verse mejor incluso. Vamos. Ya vamos, el último traguito ya de este tecito ya está frío, literalmente. Temperatura ambiente. A ver qué pasó. Quedó ahí en... Ah, a veces hay juegos en Steam que quedan ahí y no se cierran del todo. Va de nuevo. Vamos a ver. Me
quedó ahí abajo la el clavo y la canela. Bueno, gente, vamos, vamos que cargue, vamos que arranca. Esa. Vamos que arranca. Vamos a cargar de un poco en carga al principio, parece. ¿Ah? Ahí está. Perfecto. Perfecto. Esa es la pantalla que hubiera querido capturar para el. Para la publicación. Bueno, vamos a hacer un reel, una historia rápida. Ahora sí. Bueno, vamos a jugar. Sí, se ve un poco distinto el ambiente ya. Personaje también. Y no compré la versión. Había una versión de fundadores que comprabas otro. Cuando venía con skins, pero solamente skins. Juego rápido, vamos, vamos. Allá vamos.
cosas raras ahí, no sé qué onda. Sí. ¿Por tú? ¿Qué, vos te vas al trabajo? No, no, o sí. Fucking hammered us. Sí, sí, yo les decía por todo. Hay fantasmas, pero no, no creo que sea tan de terror. Puede que la ambientación sí esté linda, sea bien ambientado, pero no sé si para andar con tanto miedo. Me gustaría ser fantasma nuevo, pero me tocó ahora, me parece, claro. Ahí vamos en la camioneta, estamos llegando en la camioneta. Ahí puedo cambiar el arsenal. La ventaja, ¿cuál puedo tener? Aura curativa. Ahí estamos llegando. Me gusta que tiene buenos gráficos. Tampoco son la locura, pero están bien, tan prolijos, están bien hechos. Se ve bonito. ¿Con qué se hablará? A ver, ¿con qué se habla? Pulsar para hablar, ahí está la C, la Q. Q y la C. Ya me lo voy a poner después en el mouse. Garger Cup. Give me that one. Oh. Ay, acá no están. Ghost over here. Ghost.
cometí el error de no traer el analizador ese. Tengo miedo que estoy solo, me van a matar estos tipos si estoy solo, el fantasma. Ahí vamos. Acá esto, quiero cambiar la aspiradora por el radar. Fantasma, fantasma por acá, fantasma por acá. Hey, yo. Está acá, sin gir. ¿Qué pasó con estos pibes? No, ¡apa! Se desconectó. Puede haber mucho ping. Oh, se bugueó. Internet sigue andando, por lo menos. Sí, sí, sí. Porque ayer se cortó. No, no, no es que funcionara mal, sino que se cortó el internet por un momento. No sé qué problema fue. Bueno, vamos nuevos. Con razón había quedado ahí raro. Amo. A ver qué pasa. Buscando partida, bien. Busque nueva partida. Gracias, Flora, ahí por el follow. Por tu ayer que también dio el follow, gracias. Ahí vamos. Busca, sí, busca, busca, busca. Demoren en buscar la cosa, che. Estoy compartiendo el link de paso. Esa, listo, encontró, encontró. Vamos. Escopeta de sal. Oh, no tengo puntos para el escopeta. Este es cuerpo a cuerpo. Me gusta este cuerpo a cuerpo. Psh, para pegarles ahí. Trácate. Da miedito, ¿ah? Quiero probar. Tenía. Ah, pero no puedo usar estas cosas. Desfibrilador, pero está bien, está bien. Hay que jugar y ganar para. ¿Pero qué juego con bots? Bot, bot, bot se llaman. Están nerviosos los muchachos. Están cagados los pibes.
Había un fantasma ahí, me parece, pero no. Fantasma acá, fantasma acá. No, eso salió, era, no era, eso era un fantasma, me parece. Y se fue. Debe ser una habilidad del fantasma que se convierte. ¿Qué hizo? No, ahí está. Hasta lo veo. Ghost over here. Ahí quedó. Ah, y no tenemos para cambiar el equipamiento. Alguien tendría que tener la aspiradora. Esa, Digi querido. Más o menos, es una mezcla entre eso y el otro, como era. 7 Days to Die, no, algo así era. Bueno, que es parecido al Viernes 13 también, el de Jason. Tiene ese tipo de mecánica, el. Pasmofobia no lo jugué, pero también me imagino que puede ser parecido. A ver la cueva esta, boludo. Me da miedo meterme acá. Pero no hay fantasma acá, parece, a ver. ¿Qué fue eso? Lo revivieron a ese, me parece. Ya se va a hacer medianoche. Se va a hacer medianoche, ahora sí me dio miedo. Upa, no los agarramos al final. No, ¿por qué se fueron? Me dejaron solo acá. No. Ay, me voy. ¿Y dónde hago eso? No sé dónde cambio el equipamiento encima de acá. Creo que... Lo rompí ese fantasma, mira. Acá cambio de fibrilador. Listo, voy. A ver si lo puedo revivir ahora, el pibi este. Soy el único.
papá. Claro, es de 4 contra 4. Les recomiendo, creo que está, es bien barato, está medio de oferta en el Steam. Y se los recomiendo, gente. Juegazo, juegazo. Oh, vamos a ir. Me dio un poquito de miedo, vamos a decir. No les digo que cae el pañal, pero al último ahí como buscan, sí, tiene lindos gráficos. Pero tenía el estar a los pispi ahí rápido, me parecía que era por la parte, como era barato, ese último si le erraba, bueno, quedaba ahí. Esa. Me gustó. Ahí vamos. Vamos nuevo. A ver si alguno lo compra, después me agrega ahí a Steam y lo jugamos. A espectro, aparición helar. ¿Qué hace? Lo, como que lo congela ahí el tipo. A ver qué más hay. Por ahora eso nada más. No tengo otras opciones. Está bien. Tengo que hacer Fanta. Bueno, vamos a ver. No sé cómo se sale ahora. Ah, ahí está, volver a fantasma, eso. Ya en 15 segundos entra esta gente, a ver. ¿Dónde me meto? ¿Dónde está el pozo? Es el hueco. Ay, 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 tengo miedo. Ahí está. Que me parece que me voy a morir rápido. Me van a desfantasmear. Claro, no, o sea, a mí me justo esta partida me tocó ser fantasma. Después me parece que hay otro turno, que es al revés. A ver. Acá hay uno. No, ¿qué pasa? Se quedaron bugueados ahí. Supuestamente los mata cuando golpeas las puertas, pero no. Está muerto, mi amigo. ¿Qué hago si poseo ahí, por ejemplo? Ah, me puedo ir como moviendo. Uy, qué miedo que tengo, boludo. Me
Me le fui esa Wilson. Bulls on fire. Lo maté, creo. Me matan, creo. No sé qué pasó. ¿Estoy muerto? Sí, no, no, no sé. Se me, como que se me bugueó. Sí, sí, está bueno. Es el fantasma. Esa, Bulls on Fire. ¿Qué son? Balls on Fire. Tiene las Balls on Fire. Y brother, ¿qué onda? ¿Por qué ese cambio de nombre? ¿Cómo va eso? Bienvenido. Te recomiendo este jueguito, tío. Se ve muy barato y muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Entretenido. Ah, sigo siendo fantasma, pero que estoy muerto, ya que... No entiendo. Bueno, ya lo voy a ir entendiendo un poco más. O sea, todavía hay un fantasma mío vivo, parece ser. Y si se hace medianoche, vamos a empezar a cazarlos. Le tiro como hielo. Ay, mira, mira qué bueno eso. Mientras aunque esté muerto, por lo menos le puedo tirar frío. Y de ser, no sé, la ralentizará, me imagino. Están buscando, se les acaba. Y no, yo ni sé dónde está mi amigo. Ahí está el orbe este, que creo que es uno muerto. ¡Uy! ¡Nah, cómo derrotado! Si le está pegando. Sí, está muy bueno, brother, ¿eh? Muy bueno. Sí, no, no, ahí fue medio bug la cosa encima. Está bueno. A ver si toca otra cosa. Siguiente. Bien, ¿no? Ya tenemos 250. Con 500 creo que ya podía... Sí, está muy lindo el juego. Muy, me parece que está bien hecho. Gráficamente. Y eso que todavía es beta. Vamos a buscar otra partida. Y tiene DirectX 12 aparte, DirectX 11 y 12. De las dos formas igual se veía muy bien. Por lo menos el poco que vi del DirectX 11 se veía también bien. No, juegazo. Y por lo menos acá está a buen precio. Sí, sí, a mí yo también vi ahí y me pareció como interesante. Dije, lo compro porque estaba barato. Y va. Por ahí no hay mucha gente jugando a lo, me parece. Más encima que estoy jugando lo puse en Sudamérica. Tendría que probar en Estados Unidos. Voy a tener ping quizás, pero... Claro, América del Sur. Podría poner América del Norte o... Europa quizás. Pensé que encontrar más gente. Ahí está, ahí encontró. Eso, Deadlight, también que salió el nombre ese. No, pero es Dead by Daylight, creo. Así, ¿no? Me pone el radar. Y el cañón, bueno, no me queda otro que el cañón por ahora.
El Ghostmaster también está bueno, el Ghost Smasher. Vamos a probar esa ahora. Le vamos a meter un... cualquier cosa que se hagan loco. ¡Ay, tenemos escudo, si me ponga! Por acá, a ver. Hizo un ruidito, tic, 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 tic. No sé, pero no. Y ahí uno más avanzó y tenían granadas, vi también recién, viste como... Epa, por acá. Acá está, ahí está, está acá. ¿Dónde está? ¿Qué hizo? Se fue ahí. Upa. Se fue. ¿Dónde está? Ahí se fue. ¿Para dónde se fue? Eso, bien, ahora alguien que lo levante. Con el aspirador, alguno que tenga el aspirador. Por acá, a ver. Ahí está, se está moviendo. Se me atacó. Gracias, Bull, querido, Porto querido, el pueblo está contigo. Ya se acaba el tiempo encima. Fuck. ¿A dónde está? Se movió. Ahora sí se cagó el todo.
Vamos. Acá. Me hizo pinga. ¿Qué hace, Penachón? Sí, estoy justo en la stream, boludo. Estoy viciando. ¿Qué onda, bro? Estoy justo en la stream, boludo. Ah, bueno, no te jodas. Dale, tranqui. ¿Qué estás streameando? Un juego de fantasmas. Es nuevo, se llama Midnight Ghost Hunt. Mira. Está bueno, interesante. Buenos gráficos. Me voy a meter, boludo. A ver. Fíjate, ahí estoy en Twitch, en Facebook, en YouTube y en Trovo también. Así el CEU GG. ¿Sí? Jueves y viernes hago esto. ¿Y si seguís streameando? ¿Qué tipo de partida de chess? El chessito. Me meto a verlo. Dale, mano. Si sí, no, si sí, voy a estar un rato más todavía. Dale, boludo. Si lo abrí ahí en Twitch, el tío lo dejaba abierto. Vale. Sí. Que me toca ese fanta. No, Twitch, pero me voy a meter, boludo. Sí, bueno. Ahí vengo, vale. Esa, vamos a ver. Una habilidad especial que me hago invisible. Epa, vamos a ver. ¿Y esto? ¿Y esto? Es para que no te vayas de ahí, ¿qué? No sé si ahí. Santuario. No, el santuario ese no, es muy... Eso me parece que podría poseer una cosa así. Tranquilo, ¿no? Eso. Mándale un besito de colita. Se cayó el bichito. Quedo me voy a ir la cosa, vamos. Ojalá que no me encuentren. Tengo un poco de miedo. Gracias, bardo querido. A ver. Pasó cerca ese. Tengo miedo. Soy fantasma y tengo miedo. Tres minutos veinticinco. Vamos. Aguantamos una pelea, después igual me mataron el otro al toque. Thank you.
bien ahí, muy bien ganada. Me da un poquito de miedo ahora esta. Está bien ambientada la cosa. Todo volando ahí. Están buenos los mapas, ¿eh? Eso es una de las cosas que me gusta también. Alguno por acá que me lo golpeé porque me lo golpeé. Perdón. A ver. Oh, ahí se movió. Raro que si marca, tengo lecturas, no lo veo y me atacan con eso porque hay alguno cerca. Ay, sabía que... O será porque son esos están ya así poseídos, no sé. Eso me queda la duda ahora. Ahí está la escopeta de sal, es esa, creo. Esa me la podré comprar ya, me parece. Ah, no, me mataron ellos tirándome cosas, claro, pero... Mi amigo Bulson, queridísimo, gracias por esa suscripción, no la había visto, porque me sale la alerta por los parlantes. Gracias, mi bro, por ese Prime, loco, no lo vi, perdón. Está madre. Ya se fue a dormir, creo, encima. ¡Uy! ¡Lo sacudieron! ¿Cómo lo sacudieron a ese pibe? No había que estar en la cuchara. Paso, reviví, me revivieron, no entendí. Por acá. Reading here. Ahí, no, se fue, se movió. ¿Qué pasó? Tenía lectura ahí. Se marca como si estuviera ahí. Literalmente. No. 6 segundos. Oh.
Ahí desbloqueé. Ahí está. La escopeta de sal. Epa. Epa, esos cañones. Disparan encima esos cañones. Esa. Uy, me derribó al final, me derribó, pero bien, 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 bien. ¿Cómo le dieron? Mira este cómo está escondido ahí, mira cómo está escondido ahí. Qué maestro, bien, bien, sí que se queda ahí escondido. No, no, que no te vean, pay, que no te vean, ahí te vieron, ahí no te, te van a ver. Hide, hide, don't let them see you. Nadie como lo busca ni no le pueden encontrar nada. ¿Y qué pasa si rompen eso? No volvemos. El cañón como disparan, boludo. Ustedes saben jugar esos fantasmas, loco. Esos fantasmas saben jugar. Bueno, no se puede reabastecer nada más, es eso, pero. Mira, ¿y ese que revivió? No, es un fantasma que se convierte en el amigo, me parece, ¿eh? No alcancé a ver bien, ¿no? Pero ¿por qué se asoma tanto? Se tiene que haber escondido este pibi. Be quiet, be quiet. Stay, stay. Y quiet, que esté callado, que no se lo vea, no sé para qué se asoma. ¿Qué quiere hacer? Si lo van a ver. Ahí lo vieron. Este sabe jugar. Los volasea, lo tiene que esperar un minuto así. Sabe jugar, sabe jugar. Le metieron un tate, se mató encima. Bueno, pero la jugó, la jugó el pibe. Fucking run it, asshole. Son todos más o menos los mismos. Los mismos pibis son. Top Hunter. Ay, derrota, pero bueno, da algo de puntos por lo menos. Ya desbloqueé la escopeta de sal. Eso está bueno. Vamos. Vamos, fantasmita. Eso está peligroso. ¿Y acá cómo es que se pueden poseer los cañones, eso? No, no me diga eso. Estos cañones, muy buenos los cañones, ¿verdad? Para tirar. Pero vamos, salimos de acá. No quiero ser un cañón por ahora.
¿A dónde podemos ir? Uy, la salta hace mal. Hay una tortuga ahí. Acá donde está el pibi este. Y acá puedo rodar aparte. ¡No! Le hice muy mal, horrible, horrible, horrible. Ya nos mataron, ya fue. Me aspiro a los fragmentos 1. Bueno. ¿Qué vas? ¿Qué vas? Cosa mía, el tesoro que había acá, cosas que pasan. Son fantasmas. Esto te cura, claro, cuando no estás ya tan en espectro, me parece. ¿Dónde están estos pibes? Mira, como fantasma que no puedas volar en medio. Atravesadas algunas puertas, pero te caes. Bueno, en fin, eso es medio raro. Cazador helado. No sé qué le hará el helado ese, pero bueno, algo. Por lo menos si molesta, se lo vamos a tirar. Uy, se volvió a subir al final. Cazador de helado, se lo pone más lento, creo, nada más, ¿no? Que es un momentito. Ay, me caí, qué bala ahí. Acá estaba. Creo que los L a los dos, sí. Bueno, gente,
O sea, hay un ratito más y ya en breve deslojamos, les recuerdo, bueno, ya son las 2:32, aunque bueno, hoy es fin de semana, estamos fin de semana, 2:32 de la mañana, de la madrugada. O sea, ya se hace medianoche y si no la encuentran el pibi este. Acá hay que cazar ahora los pibes estos. Y ahí me voy a meter en un cañón de una. No sé qué pasa. Bueno. Malísimo. Soy un mal fantasma. No. Hay que pegarle, así ya. Pero no me salió. Ay, se cura, claro. Le da vida eso, bien. ¿Cómo pega ese pibi? El único que queda vivo me parece, ¿no? Sí. Lo matan ese y ganamos. ¡Besa! Ganamos los fantasmitas. Bien. Bueno, por lo menos, aunque no sea. Yo no hice nada, pero. Vienen en caja los otros, ¿verdad? Ahora toca ser cazador. Ah, cerraron el servidor. Muy bueno. Bien. Me encantó. Gente linda, lo dejamos acá por hoy. Capaz que me ponga a hacer unas carreritas ahora. No sé si largo de nuevo el stream o queda ahí. Vamos ahí. Cámara, acción, eso. Bueno, gente, gracias a todos los que pasaron a hacer el aguante ahí por todo el amigo Bull que se tiró ese Prime Maestro, Flor Noob. No me quiero olvidar nada. Bueno, el Jona, todos los que pasan siempre de stream ahí del pobre. Sinoc, Portu. Yes, bueno, no me voy a olvidar ni. Algunos seguro se me pasa, el Dragon, y creo que ni lo saludé a Dragon, y hermano, no vi tu. No me acuerdo si saludé a Barman. Bueno, se pasaron Mr. Alex, Ailac. Grande, gente. Muy bueno este jueguito, vamos a ir dándole en estos días. Le vamos a dejar, eso sí, ahora un raid al amigo Tescan. Vamos a pasarle, le vamos a caer ahí a visitar a un amigo copado, que les regalo ahí una sub otra vez. Vamos para allá. Abrazo, gente. Es ahí, lo vamos a ir a ver, de paso.
Esa.